¡Hey! ¿Qué onda, mi raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su compa, el Ramonchi. Pues bueno, mi raza, el día de hoy se me acaba de ocurrir una idea. Pues sí, fíjense, sí pienso. A veces pienso, pero ahorita que estoy pensando en algo chilo, lo quiero implementar antes de que se me olvide. ¿Y de qué estoy hablando, pues? Pues resulta que se me ocurrió una idea. Va a ser como un tipo, una reacción. A lo mejor está pegado un poquito a una broma, pero más que nada quiero ver cuál es la reacción de mi esposa sobre un tema que sí está medio delicado. Le voy a decir que ya no voy a trabajar para YouTube. Me voy a dedicar a cosas malas. Cosas malas donde me voy a poner mi pecherita, voy a andar ahí. Ya se imaginarán de que ya no quiero trabajar, que ya estoy harto, que quiero salir adelante, que quiero agarrar dinero. Y dinero fácil, plebe. Y pues resulta que ahora íbamos a grabar un video. Bueno, sí lo vamos a grabar, pero después de esta bromita. Vamos a grabar un video y todo el rollo según. Voy a llegar, ella pues yo le voy a decir... No le voy a decir nada, ella va, a lo mejor ya se va a bañar, se va a alistar. Pero me va a preguntar que sí, qué onda, ya le voy a decir, es que no vamos a grabar nada, ya no quiero grabar para YouTube. Ya estoy harto de esto, ya no quiero ser YouTuber, pues quiero trabajar ya. Y le voy a comentar, ¿te acuerdas de la persona que me platicó de un trabajo? Ah, pues voy a ir a trabajar con él. Pues esperemos a ver qué onda, a ver cómo reacciona. Y le voy a pedir un paro a un camarada ahí, para que me apoye con esa broma, para que se ponga más chila, más perra, más belicona, plebes. Esperen un video bueno, quédense, disfrútenlo y vámonos. Pues aquí voy a poner el teléfono yo para grabarme ahorita, para que escuchen un poco de lo que voy a decir aquí. Y ahorita vemos cómo lo acomodo. Hija, ¿qué estás haciendo? ¿Te vas a bañar? Sí. Ahorita te bañas, ahorita te bañas. ¿Por qué? Ocupo hablar contigo. ¿Tienes un día de grabar? Sí, pues de hecho ocupo hablar contigo. Déjame bañar. Déjame bañar. Pues bañate rápido porque si estás apurado yo tengo que salir. Ay, ¿cómo que vas a salir? Sí, voy a echar nomás voy a ir mandado. ¿Y no vamos a grabar? Pues si te vas a bañar, bañate para hablar contigo, pues. Porque ya hablan Coqui contigo a grabar con nosotros también. Sí, va, pues no te bañes para hablar contigo, vamos a hablar contigo. Va a ser rápido de todas maneras. Es algo en serio, es algo serio. No creas que juego. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? No, pues si quieres bañate primero. Bañate primero mejor. Ya bañate primero. Ahorita hablamos entonces. Nada más voy a esperar que salga mi esposa y aquí espero que no vea el teléfono, plebe. Ahí le voy a grabar toda la reacción, plebe. Sigan viendo, no, no. Sigan viendo. Voy a mandar. ¿Cómo que te sientas? ¿Cómo hablar contigo? Pues no vamos a grabar ahora. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer? No sé, no tengo nada de grabar ahora. No tengo nada de grabar ahorita, ni mañana, ni pasado. No tengo ganas de nada. La gente no te gusta, la verdad, no. Ya no tengo ganas de grabar para YouTube, ni para Facebook, para nada. Ya no quiero trabajar en esto. ¿Qué te pasó? ¿Qué te dijeron? Nada, no me dijeron nada. ¿Qué van a decir? Parece que estás enojado. ¿Qué pasó? No sé.
Bueno, quiero trabajar ya de YouTube y tú sabes que... Mira, anda, no están saliendo las cosas como yo pensaba. Sabes que estamos pasando mal. Y la neta ya estoy como que hartillo, pues, de que nos está yendo mal en el aspecto económico. Tú sabes que estamos batallando. Bueno, no mal, gracias a Dios comemos, pero estamos batallando, pues. Y la neta, no sé si te acuerdas de una vez que te platiqué de un amigo que tengo, que con el que quiero chambear. Marta, pues es que vamos a agarrar más dinero más rápido ahí, hija. Esas mamás que... Pues es trabajo. Tanto que me insististe para que te apoyaran en este rollo, Rami. Estás bien. Yo sé que todavía no te han pagado, pero en algún momento te tienen que pagar. Pues sí, pero mientras, ¿qué hacemos? Ay, pues no sé, Ramón, yo te dije que yo te iba a apoyar. Sí, yo sé que me estás apoyando. Pero yo puedo buscar un trabajo, algo de pérdida de medio turno, algo para, no sé. Pues sí, a mí qué me sirve que trabajes. ¿De qué me sirve que trabajes y después de la casa despides a las niñas? ¿Dónde vas a dejar encargada a las niñas? Pues con mi mamá. Pues hija, pero tampoco podemos darle esa carga. ¿De dónde la vamos a pagar? Para empezar, ¿dónde le vamos a pagar nosotros? Mira, Marta, aquí voy a ganar bien. Vamos a traer carro. Te juro que en un mes vamos a traer carro. Vamos a comprar ropa. Yo nunca te he exigido carro, nunca te he exigido ropa, nunca te he exigido nada. Yo sé que no, hija, yo sé que no. Pero ya vamos a poder comprar un carrito, hija, un carrito. Vamos a comprar un closet para niñas. En su cuartito, la vamos a hacer su cuarto, su juguete, todo. En Navidad ya viene diciembre. ¿Cómo nos fue el año pasado? Bien. Pues sí, gracias a Dios, porque tuvimos salud y todo el rollo. Pero también hubo muchas cosas que no pudimos lograr y que no pudimos hacer. O sea, este año quiero yo comprarle sus juguetitos a la niña, todo lo que quieran ellas. Comprarle su casita de madera que ellas quieren para que jueguen. Arreglarles allá afuerita, hacerle su cuartito. Tú sabes que ocupamos dinero. Y todo trabajo es riesgo. Y yo sé que lo que voy a hacer ahorita no es fácil, no es dinero fácil. ¿Por qué? Porque algo tiene que salir mal, o puede salir bien, o puede salir mal, no sabemos. No sabemos, pues. Sí, yo te estoy diciendo, quiero que nos vaya bien. Yo sé que estoy trabajando con los players, pero a mí YouTube no me está pagando, pues. Pero en algún momento te van a pagar. Sí, hija, pues sí, ¿hasta cuándo? Sabes que ahorita no nos está alcanzando como queremos nosotros, pues. Yo una vez que me dijiste, te dije que si aceptabas esas cosas no contadas conmigo y con las que... Sabes que yo tengo bastante apoyo de mi mamá, yo me puedo ir con ella, te quedas aquí en tu casa a gusto, haces lo que tú quieras, si quieres trabajar ahí, adelante, pero conmigo no cuentes. Bueno, entonces, ¿qué hago? Seguimos batallando, está bien, estamos comiendo y buscamos todo. Buscamos tu trabajo entonces y ya no hay necesidad de que te vayas a hacer... Pues sí, pero yo, mientras, ¿qué hago? ¿Que esperar que me pague YouTube? Tenemos muchas cosas que pagar. ¿Qué quieres? No, pues ahorita voy a venir yo. ¡Ey! Yo creo que se enojó, plebes. Se enojó, pero por ahorita, y luego sí que me voy a ir. Voy por mi compa, a ver que me hago un parido ahí. Algo bien. Pues, aquí vengo, vine por un camarada que me va a ayudar. ¿No hay posibilidad de otra sacar, güey? No. ¿No quiere salir? No. Bueno, pues ya es decisión de él, no va a salir, pero me va a hacer el paro. Aquí ya me puse una pecherita. Vamos a llegar a la casa, güey. Yo le voy a marcar a mi esposa ahorita. Y le voy a decir que salga, pero tú sígueme el rollo, güey. Tú sígueme el rollo, machín. Como que tú no te pongas, ni te rías, güey. Bueno, entonces ahorita, güey, vamos a llegar. Le voy a marcar yo que salga, que me dé una playera, porque ocupo cambiarme de ropa para, pues, para chambear aquí en el pedo, acá en el novélico. ¿Me explico? Sí. Según, pues. Pero soy más coyón que la chingada. Entonces ya le voy a decir que salga todo el pedo. Y ya que salga, pues a ver cuál es su reacción cuando me mira así, güey. Vamos a ver qué rollo, pues le voy a marcar a ver qué show. Dale, pues, quédense viendo. Bueno. Oye, voy para la casa, ocupo que me des una playera, ocupo cambiarme de playera. ¿Y eso para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Pues, porque si voy a trabajar y no puedo andar así todo sudado. ¿Y
playera? No, ¿cómo me voy a bajar yo? Pues bájate tú y la garra. Aquí vengo llegando a la casa ya. Porfa, sácame la playera. Ocupo de llegar, que me dé la playera y irme en chinga yo. Ocupo irme rápido. Aquí te voy a pitar afuera, aquí estoy afuera. Hey. A la bestia me colgó, güey. No, pues ver cómo reacciona ahorita. Vamos a ver cómo reacciona ahorita, tío. Aquí no me vamos a esperar a que salga, güey. Pita, 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 pita. No sale, güey. El güey no va a salir, güey. Pítale, pítale, pítale. El güey no sé ni cómo vaya a reaccionar a Marta ahorita, güey. Ahí viene, ahí viene. Vamos a poner el teléfono acá, güey. Oye. Hey. O ven, para que me la playera. Al rato vengo. ¿Qué? Pues voy a trabajar, Marta. Ocupo trabajar. Por favor, cuida mucho a la niña, ¿no? Déjate de tonteras, Ramón. Tú cuida a las niñas, nomás te digo, cuida a las niñas y cualquier cosa te marco o te van a marcar otro número y tú nomás reza por mí. Si no te bajas del carro, me voy a ir. Pero no voy a hablar aquí, porque a él no lo conozco, no sé quién sea. Pero no me puedo bajar, ¿cómo? Ya estoy enredado. No me importa. Si ya estoy en este rollo, Marta. Si no te bajas, me voy a ir, no me vas a encontrar cuando regreses, ¿eh? Mira, este vato, la neta, me ofreció un jale bien bueno, me va a pagar machín. Marta, ¿estás segura de lo que estás diciendo? ¿Pero estás segura de lo que estás diciendo? Sí, vos tú sabes, pero ya no me puedo echar para atrás. Ya estoy adentro de este rollo. No me puedo echar para atrás y hay que darle para adelante. Esto se pone feo. Ahorita voy a hacer mi primer trabajo y espero me vaya bien. Tú reza por mí. Si es que me quieres, reza por mí y cuida mucho a la niña. Marta. Hey, Marta. Hey. Marta. A tu madre, güey. Se enojó. Play, pues, sí se enojó. La neta sí se agüitó conmigo. Sí se puso así como que rollo. Porque ella no le gusta estas ondas. Pues ella, como aquí, cualquier esposa no quiere ese tipo de problemas. Hay gente que sí. Se les gusta. Pues sí, mi respeto para toda esa raza. Pero pues igual no es el camino. Y ahorita, pues, voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Pues, voy a hablar con ella, güey. Uh-huh. Pues, voy a hablar con ella y le voy a decir que no se agüite, a ver cómo reacciona, porque se anda enojada, plebes. Y, pues, igual, pónganse en su lugar también, no juzguen nomás, pero a ver qué rollo. Voy para allá para adentro, porque pues, voy a grabar a escondidas, a huevo. Sí. Y a ver qué rollo, le voy a decir que es broma o que no se agüite, que es todo show. Sí, bueno, déjame. Arre, pues, aguántame aquí si quiere cualquier pedo, por si me pega, güey, a uno no, para el hospital. Dale, pues. Pues aquí voy a entrar y ya le voy a decir todo el pedo a Marta a ver qué rollo. Y espero que no me reciba a trancazo, plebe. Yo me quedé jugando mi juego. Mi amor, ¿y tu mamá? No sé. ¿No sabes? ¿Puedo pasar? Hey, ¿por qué te enojas? No te enojes, tengo que trabajar, Marta. ¿Me has quitado esa cosa? Y no me la voy a quitar porque estoy trabajando yo. Es mi primer día de trabajo, Marta, y si no me presento me van a regañar. O vete a saber qué me van a hacer. ¿Y esos panchos? Pues que tengo que trabajar, Marta. Ahí viene, ya te dije, ahí viene Navidad, viene todo ese rollo. Y quiero que mis niñas tengan todos los juguetes que ellas quieran. Que tengan su cuartito, que tengan todo. Ándale, apóyame con esto, Marta. No te voy a apoyar. Sí, Marta, mira, ahorita estaba hablando con mi compa. El patrón me va a dar un puesto más bueno. Ya no va a andar así en la calle y nomás en el carro. Nos va a ir bien, va a ver que nos van a pagar mucho. Si no te pegan un balazo. No me van a pegar nada. ¿Por qué me van a pagar un balazo?
¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Pues es que era, no me va a pasar nada. No me va a pasar nada, traigo, ando en pecherada. ¿A quién conoces tú que no le haya pasado nada? Pues conozco mucha gente. Ay, Ramón, sí, porque tienen 2 días que se acaban de meter en el... Pero es la suerte de cada quien, a mí me va a ir bien, yo sé que me va a ir bien. Primero Dios, nos va a ir bien a todos. Y como te digo, en diciembre nos va a ir bien, la niña va a tener todo, tú vas a tener todo. Todo el tiempo hemos tenido, ¿no? Hasta otra casa te voy a comprar. Todo el tiempo hemos tenido, yo vivo a gusto en esta casa, no nos falta nada, ni a las plebes, ni a mí, ni a ti tampoco. Pues sí, pero yo no pienso igual que ustedes, yo quiero darles más. Yo quiero un carro, ya me cansé de andar en la moto, levantando las patas en los charcos. De que tú andas ahí en el solazo, traigo todas las manos quemadas. No me puedo comprar un carro. Sí, cierto, estoy trabajando con los plebes en YouTube y la fregada. Pero yo quiero algo más todavía, pues. Estamos otra vez en el mismo tema como la vez que me rogaste para meterte a hacer videos. Que te saliste del otro trabajo para hacer videos. Y pues ahora sí. Me sales con que ya no quieres. Pues ahora es que me animé yo a salir contigo en los videos, me sales ahora con que ya no quieres. Se me presentó esta oportunidad, hija. Mira, no ves mejor. Te lo juro que no ves mejor. Tú confía en mí. Tú reza por mí todos los días que me vaya. Si no vuelvo, pues dile a mis niñas que las quise mucho. Ay. Escúchate, Ramón, no inventes. ¿Cómo te pones a...? No sé ni qué decirte, la neta. Pues yo tampoco, que no me apoyes en ese nuevo proyecto que traes. Yo no te voy a apoyar en eso. Hija, me están dando pechera, ¿no crees que son cosas? Ya estoy entrado en este rollo, ¿qué voy a hacer? Ay, sí. Yo te dije no, que yo me iba a ir con mi mamá. Si no vas a apoyar, yo me voy a ir. Y ya si no vuelvo, pues ni modo. Tampoco te... Espera lo peor o lo bueno, como quieras tú, pero pues... Pues no me voy a ir con la fe. ¿Y sabes qué? Te lo juro. Hey, escúchame, volteame a ver. Te juro, por Diosito. Ese es el amor, amor, ey. Ya le estaba hablando a mi amor. Ay, es una broma. Ey, no te agüites, no te agüites conmigo, porfa. Ya le estaba hablando a mi mamá. ¿Para qué le hablaste a tu mamá? Ya le estaba. Porque le está. Neta, si le estás hablando a tu mamá. Ramón, no inventes, hijos. ¿A poco sí me escribiste acá bien pecherada y todo acá bien perro? ¿A qué sí me vino bien machín? La neta. Ya te hacías arriba de un Rubicón, de una pinche Raptor acá. ¿A qué te hace? No te enojes, hija, ey. Ya. Ay, ¿por qué me despeja? No te enojes, mami. ¿Me perdona? Sí. Me perdonas, ya. Dime que me perdonas antes que corte el video. Sí, no. Pues aquí está mi esposa. No reaccionó. Yo pensé que me iba a tirar golpes y todo. Pero pues es que ni yo me la creía. Pues que me metí a trabajar este rollo. Mi esposa estaba sacada de onda. Estaba temblorosa, la neta. Ya se me hacía que me soltaba un fregazo. ¿Ya me ibas a pegar, mamá? Es que ¿sabes cuál es mi miedo? Que siempre me golpeas tú. ¿Sabes cuál es mi miedo? ¿Cuál? Que tú solo te das un balazo. No, eso sí. De hecho, por eso ni resortera uso. Luego, por la neta, sí me miraba bien el placazón. Mira, ya te hacía arriba un rato de acá. Mira, ven para mi compa, para que vea que. Ándale, ven para presentarte a mi compa, el cómplice. Ya, güey, pues ya dile a mi esposa que ya es una broma, güey. Es una broma. Dice, ya. Le digo, ya te hacía arriba una rapto acá, un racer. Pero pues no, fíjate, no le gusta ese rollo. Dile que no va bien, güey. Dile que no va bien. El patrón me va a dar un pinche puesto bien perro. Le voy a dar una moto 125. 125. Dale, güey, pues gracias, gracias, no. Dale, güey, gracias por tu tiempo. Es que, de hecho, la idea, casi toda la idea fue de él, ¿no? No, mentira. Dale, güey, gracias, no. Estamos a la orden. Dale, güey, cuídate. Pues bueno, plebes, miren nomás. Mire. Ahora ella es la que va a chambear. Dice que ya ahora sí ella, que pa' qué ando de hablador yo. Yo voy a cuidar a los niños, pues. Ella va a trabajar acá en, ya se le imaginan en qué. Chingada. A ver si no le... Yo creo que un... No, mi hija. Con una valía así. ¡Chum! Oiga, te va a esquivar las valías bien rápido así porque... Pues, está. Oiga, pues espero que les haya gustado el video de hoy. Si hizo todo lo posible porque saliera bien.
Ahí denle like, compartan, activen la campanita y sigan apoyando al compa Ramonchi, a mi esposa y a todo el team. Pues estamos a la orden, sigan para adelante y espero que sigan recibiendo más contenido chido de compa Ramonchi. ¡Vámonos! Pues bueno, plebes, pues nada más para decirle que pues pedir una disculpa, algunas tomas estuvieron ahí medio raras como todas, porque pues la calidad no es tan perra, pero por pronto vamos a comprar una camarita chila para darle para buena calidad. Para eso te querías meter a... Para eso quería trabajar, pues, para comprar una cámara más chila. No, pues bueno, plebes, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Dime, para que una cámara buena. Bueno, plebes, pues ahí estamos. Voy a hablarles de un youtuber que apenas va comenzando. Ponte al tiro si lo ves en la calle, te anda bromeando. Todo empezó con el que se duerma pierde. Es el Ramonchi, desde Culiacán. Puro reto que el vato sube al canal, pa' que sepas cuál es cuál, como él no hay nada igual. Si andas estresado, corre su canal. Si andas estresado, corre su canal. Puras carcajadas, él te sacará. Si tuviste un mal día con él, se te olvidará. Toma asiento que el video está por comenzar. Con el apoyo de la gente es una gran comunidad. Ya son 40 mil y seguro va